www.radiotv.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx presenta Muy buenas noches, yo soy Norma Jim y les doy la más cordial bienvenida a este jueves 11 de la noche, transmitiendo directamente desde el mero corazón de la Condesa. Aquí que les digo, vénganse a pasear a la Condesa y de noche para que se pasen a la bohemia, ¿o no? El caballero de la canción ranchera, Javier Mendoza. Sí, señor, ¿cómo estás, Javier? Buenas noches, muy contento de estar nuevamente aquí y sobre todo, pues qué bueno que nos están viendo allá en sus casitas y muy contento, muchísimas gracias que nos ven. ¿Y esos acordes? Alejandro Segura, nuestro guitarrista estrella. ¿Cómo están, chicos, Bien, Normita, encantado. En esta noche clara de invierno. Oye, está, es que han estado, ahora como que está muy enamorada. Oye, estoy muy romántica, pero lo digo. Hay una lógica. ¿Cuál es tu lógica? Bueno, porque al micrófono, Alejandro, no huyas. Unos invitados súper especiales. Súper románticos. Oye, es que ¿sabes qué? Hoy nos vamos a poner con mucho bolero, muchos tríos. Yo crecí en un ambiente de bohemia porque mi padre siempre me inculcó esa música del bolero. Y aparte, con los boleros, ¿cuántas serenatas no se han llevado? ¿Cuántas mujeres no han conquistado, Javier? ¿Cuántas serenatas te han llevado a ti? ¿Algunas te han llevado? O sea, ¿tengo que contestar? Sí, sí, porque queremos saber partir de ahí. Pues nada más me han llevado una, pero pues miren, ahí luego les paso mi dirección, las que gusten llevar. Es que mira, por más que luego las mujeres les echamos a los hombres las indirectas, que una, ay, me gusta esta cancioncita, esto, no les cae el 20. Entonces, hay que les vaya cayendo el 20, cuando les digamos, ay, es que esa canción me gusta mucho, improvisen, aunque sea con una grabadora. Bueno, porque nosotros sí hemos llevado muchas serenatas, ¿verdad? Ay. Aunque sea, no me han llevado. Nos han contratado, pero hemos llevado muchas serenatas. ¿Hay que pagar? Sí, porque nos contratan para una reconciliación, unas mañanitas. Una dulce reconciliación de la esta Miriam Núñez. Sí, exacto. Un saludo a las hermanitas Núñez, que todavía está vigente Miriam, ¿eh? Miriam todavía está vigente. Sí, cantar. Oiga, pues, ¿para qué vamos hasta, para qué van hasta mi balcón? ¿Por qué no empezamos aquí con un bolerito? Vamos a ver. ¿Cómo, con cuál será? Pues se llama Un Motivo. ¿Un motivo? Un motivo. Solo uno. De estar aquí. Ok. Reunidos. Pues vamos a darle porque les digo que estamos bien románticos y con el bolero Un Motivo. Venga de ahí, Javier. Una rosa pintada de azul es un motivo. Una simple estrellita de mar es un motivo. Escribir un poema es fácil si existe un motivo. Y hasta puedes crear mundos nuevos en la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo
quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Sí, señor, bravo. Oye, qué bonito. Qué bonito es esto de la bohemia, del bolero, ¿verdad? Ojalá no se pierda. Por eso hoy tenemos aquí un trío y les vamos a presentar un corte musical con ellos, con nuestros invitados. Son los tres de México. Así que venga el corte musical y ahorita regresamos. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. TV.mx. Y ahora tenemos aquí en la bohemia, tiene su Norma, a la nueva generación de los tres de México. Bésame mucho, que tengo miedo.
miedo a tenerte y perderte después. De México. Tu papá, es que yo aferrada con tu padre, fundó el trío Los Tres de México, es verdad, Carlos Aguilar, que le decían el Requinto de Oro. El Requinto de Oro, así es. Y cuéntanos, ¿cuántos años duró, o todavía sigue? Oye, ¿tú estuviste todavía en este, cuando estaba tu papá? Porque tu papá ya falleció, ya sí, está en ya el cielo. Sí. Pero a ti todavía te tocó estar con él. Sí, claro que sí, de hecho, él fue el que me metió a hacer... A ver, pégate acá, no le tengas no miedo, ya estás igual que Alejandro. No, es que... ¿A mí? No. Te siento muy cerquita. No, y siento que corres peligro, ¿eh? Sí. Entonces... No, fíjate que mi papá fue el que me ingresó a la música tocando percusiones. Con él, tú eras el percusionista. Era el percusionista de Los Tres de México. ¿Estás y él fue en el video? Sí, claro, sí, ah, okay. Ahí estoy. ¿Pero hace cuántos estaba años yo fue? Más joven, fue antes del accidente que tuvimos. Y después del accidente. Quedé así, sí. Ah, okay. Más guapo. Ah, okay. Más guapo. Ya estabas guapo. Y se ríe. Oye, pero Carlos, déjame presento a Chaval. A Chaval. Así como estás, Chaval. Más o menos. Más o menos. Español. Todavía te ves Chaval. ¿Y Chava Jiménez? ¿Chavita Jiménez? Chavita. Chava es lo mismo. Salvador también. No, Chavita, porque está pequeñito. Chavita. ¡Territa! Qué bueno que venimos con Lola. Ok, entonces nos estabas contando. ¿Cuántos años lleva el trío? El trío lleva más de 40 años con el nombre de Los Tres de México. Uh-huh. Con su Requinto de Oro de Carlos Aguilar. ¿Por qué Requinto de Oro? Bueno, porque el maestro Carlos Aguilar, sea mi padre, estuvo al lado de varios tríos famosos. Uh-huh. Pues estuvo al lado de los Dandys, estuvo al lado del señor Julio Jaramillo, uh-huh, Virginia López, Los Fantasmas, fue director de Los Tenientes de Nahue. Pero yo creo que un mayor logro de él fue haber pertenecido durante 9 años a un cuarteto trío. ¿Nueve años? Sí, 9 años. Y se ganó un título, yo creo que se lo ganó, y se lo ganó a Ley, a Pulso, por su trabajo, ¿no? Que estuvo al lado de ese gran trío de los Tecolines, en el cual se obtuvo el título de Requinto de Oro. Fallece mi papá, seguimos manteniendo el nombre de Los Tres de México, y seguimos con el título de oro de Requinto de Oro, ahora en manos de mi compañero, mi amigo, de Chaval Torres. Uh-huh. Él es el que lleva en alto ese gran título de Requinto de Oro. Ahora él es el Requinto. Ahora él es el Requinto de Oro. Por eso le puse oro aquí. No, pues te tienes que ganar el nombre, ¿eh? Poco a poco, pero yo creo que, no, que se lo va. Fíjate que se lo ahorita ganado. Te vamos a calar, ¿eh? A ver qué tal tocas el Requinto. Pero mira, la canción que sí la arma, ¿eh? Sí, mira. Sí, sí, vi. Fíjate que después del fallecimiento de mi papá, fue algo muy, muy duro. Bueno, aquí mi compañero conoció
un poquito de una trayectoria que empezaba yo a formar un trío que se llamaba Trío Sorpresa. O sea, ¿ustedes ya se conocían? Sí. Sí, bueno, lo que pasa que yo también de antaño, pues estar con tríos también, a mí me fascina lo que oye, es la música de tríos. Oye, ¿lo conocías después del accidente? Pero ya después del accidente. Pero sí, yo tuve la fortuna de conocer a su papá, Carlos Aguilar. Y lo que me queda decir es que era una gran persona, sobre todo un gran ser humano, un gran ejecutante, como dicen, del requinto, y que también dejó muchísima escuela. De hecho, pues algunos amigos que les dio algunas clases, un gran maestro. Y sobre todo, a mí me da muchísimo gusto que él continúe precisamente con este legado que él deja, porque yo creo que así debe de ser las generaciones, ¿no? Y qué más que su hijo para hacerlo con ese gran respeto a su papá y seguir poniendo precisamente el nombre en alto de los tres de México. Así es. A mí me da mucho gusto que fundó tu papá el trío, pero ahora ustedes, la nueva generación, esté aquí. ¿Y sabes por qué? Porque Javier, al igual que la canción ranchera, se va perdiendo poco a poco. Y hay que modernizarlo para que las nuevas generaciones nos vayan siguiendo, que el bolero no se pierda y con arreglos modernos, ¿no? Uh-huh. Porque va pasando los años y hay que modernizar las canciones, ¿no? No las letras, los arreglos. Sí, sí. Y llegar de alguna manera a todos esos jóvenes y no solamente se vayan por las nuevas modalidades, ¿no? De la música que... Pues no las critico, ¿verdad? Pero no hay nada que pedirle al reggaetón, a todas esas cosas, con el bolero. Entonces me da mucho gusto que acá Chavita haciéndole... ¡Chavita! ¡Chaval! Ya me dijeron que se llaman originalmente, ¿cómo los dos? ¿Salvador? Salvador. ¿De aquí no salen si uno se sale llamando en el trío? Salvador. A ver, escojan. Yo. Oye, es bien noble, ¿eh? Es que saber, es ternurita. Entonces me da mucho gusto, les decía que estén ustedes tan jóvenes y llevando el bolero a las nuevas generaciones. Y bueno, pues yo soy bien encajosa, yo siempre les digo, entonces pues otra cancioncita. Porque aquí el tiempo apremia. Sí, ¿de a 500 o...? ¿Cómo no? ¿Ya ven mujeres? No, no, ya nos entrogamos. Para tus hermanos. Para tus hermanos. No tengo con qué pagarte más que con mi cariño y mi admiración. Ah, okay. Con eso tengo. Okay. Con eso tengo. Con esa sonrisa ya estamos más. ¿Ven? ¿Ven mujeres? Hay que conquistarlos ahora a los hombres para que nos canten, imagínense. ¿Cuál nos van a cantar? Esta canción, así como estás, Normita. Ajá. Así como estás, bonita. Bonita. Del señor Luis Alcaraz. De Luis Alcaraz. Venga de ahí. Thank you.
eternidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de la esperanza y tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Bonita. Dormita, ¿escucharon que decían dormita? ¿No ves? Sí, escuché mal. ¿Escuché bien o escuché mal? Oigan, quiero mandarle un saludo a mi mamá que hoy es su cumpleaños. Sí, qué bonito con estas canciones. Felicidades, mamá, te quiero mucho. Y también a mi querido Humberto, que siempre nos está apoyando. Al Humberto Luján Mota, Alfredo Bolaños. ¿Hasta dónde, Alejandro? Hasta Australia. Hasta Australia, sí, señor. Y a Rafael Caudillo Díaz, que siempre nos está sintonizando y nos apoya aquí en los programas. ¿Alguien de ustedes quiere mandar saludos? ¿No? Pues es que todos somos solteros. ¿Tú eres soltero? Los tres somos solteros. Ay, tú también. Queremos mandar un saludo allá a Quintana Roo. Acabamos de hacer una gira por allá. Cuatro meses por allá y queremos mandar a todos. Cuatro meses estuvieron por allá. Cuatro meses. Calorcito y todo. Y vienen aquí al frío, a la lluvia. Por ahí anduvimos todos. Ah, ok, muy bien. ¿Tú, Chavita? Pues a todas mis chicas de Xochimilco. O sea, se junta contigo. Porque, ¿qué crees? Que Javier también es de Xochimilco. Ah, sí, también. Soy de Xochimilco. Mi tierra natal, Xochimilco. ¿Qué pasó? Del barrio Guadalupita. Algo tenemos que tener, ¿verdad? De defecto. Pues aguas, ¿eh? Porque no se vayan a compartir las mujeres. Ahí preséntenselas. Sí, porque. No está balconeando, Chavita. Oiga, pues aquí con Javier, ¿por qué no se echan un bolerito? ¿Lo pueden acompañar o no quieres? ¿Por qué nos integran los? ustedes no saben, pero todo lo que me está pellizcando acá abajo. Si nada más me está haciendo así con la pierna, ya te balconé. Es que no es la mano. Salió peor, continuemos. Javier, un bolerito. Bueno, no sé si quieran acompañar. No veníamos preparados, no teníamos pero preparado ¿cuál? Porque está saliendo así fuera del libreto, pero hay una canción de sí tocan de los no odian a los Dandies, ¿verdad? Oye, a mí me gustan mucho los Dandies, me gusta la de Duende. Como un duende yo sigo tus pasos. Es para celosos. Es para celosos, sí. Pues, eres celoso. Sí, eres celoso. Hay una que se llama Dos Paralelas. ¿Dos paralelas? Sí. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Quiero poner el saco. Para toda la audiencia. Para todos los que nos están. Es normal. ¡Vamos! Yo le entro a todos los tonos. Arriba. Ya me voy para siempre, de tu vida me ausento, guardarte rencor, solo quiero llevarme la humedad de tus besos y la amarga dulzura que jamás borraré. Por mí nadie es culpable. ¿Cuál fue nuestro esfuerzo? Para mí no naciste, ni yo soy para ti. Pues tendremos marcados diferentes caminos. Somos dos paralelas que jamás se han de unir. ¡Ea! ¡Chiquitita! ¡Ay, amor! ¡Cerre Quinto! Thank you.
paralelo que jamás han de unir, que jamás. Oye, se la saben todas, me sorprende. Esa no la conocía, fíjate. No la conocía. Esa no, y mira que yo me sé muchísimos boleros. Y es, oye, de los dandies. Y es de los dandies, que me gustan muchísimo. Gilberto Flores, pues, me estaban comentando. Gilberto Flores. Oigan, ustedes saben la de... Peluquero. Que están presumiendo, que me la sé de todas, todas se saben la de... Menos 10. ¿Menos 10? 20. Esa, ahí te va. La de, huellas en la bruma. La de... Se sabe... Ah, ¿verdad? Que lo sabemos, ¿verdad? Otra. Esa no se la sabe. No sabemos otra igual. Es de los... Dandis. No, de los tres reyes. Los tres reyes, nosotros no sabemos. Ah, ok. Bueno, lo que discutimos y acá nos ponemos de acuerdo. Y Carlos acá, ya les digo, que está delatoso. Vamos a ir a un corte de publicidad de Radio TV y continuamos porque estamos aquí con los tres de México. ¡Ella! Sí, señor, y continuamos aquí en La Bohemia. Tiene su norma. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Y que sí se la saben, la de Huellas en la Bruma, escuchen. Consume la paciencia, tanta ausencia, tal distancia nos separa, que tus besos ya confieso te olvidé, hasta el timbre de tu voz, música extraña, se me fuga, se me escapa, se me va. ¡Ea! ¡Bravo! Oye, sí se la saben, sí se la saben. Lo sabemos todas, menos 10. ¿Verdad? Y era una de esas. Y era una, pero la sacaron re bien, ¿eh? ¿Qué creen que tengo aquí a Martín Arturo Pastrán? ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias. Ya lo invitamos aquí a La Bohemia porque nos viene a presentar una obra de teatro. ¿Cómo le llamamos, Martín? ¿Obra de teatro, espectáculo? ¿Cómo le llamamos? Es un espectáculo musical cuentacuentos. Ok. Ajá, es una manera de contar cuentos. Acércate, Martín, al micrófono. Sí, gracias. Es una manera de contar cuentos, pero de otra forma. Pero, claro, con el objetivo siempre de mantener la tradición oral escrita. O sea, tú me contabas que escribiste tus cuentos, algunos son tuyos, de los que vamos a ver en el espectáculo. Ajá, y otros son de... Somos un grupo creativo, Arlecuenteando es un grupo creativo de cuenteros, de músicos, de pedagogos, economistas. Porque tú eres pedagogo, ya me dijeron por ahí. Y actor. Ajá. Y actor. Así y ahora es. Productor. Y ahora de aquí que se llama El Bosque Encuenteado. Encuenteado. O sea, de cuentos. Así es. Oye, pero ¿sabes qué? Que no, quiero decirles que este no es un, ir a ver un espectáculo y una, ahí está, mira, ahí está nuestra publicidad.
¿Cuándo vas a estrenar, Martín? Vas a estar todos los sábados de octubre en el Teatro Arlequín. Así es, los sábados de octubre en el Teatro Arlequín, que está ahí junto al Monumento a la Madre. Ok. Ahí vamos a estar a las 2 de la tarde, todos los sábados. Este sábado 3 de octubre ¿estrenas? Tenemos el estreno, así es, están todos invitados al punto de las 2 de la tarde y de ahí nos arrancamos con la temporada. Ah, ok, muy bien. Pero quiero decirles, Gris... sí, ya me tomas a mí, por favor, para decirles que este no es ir a ver un cuento y nada más, porque, ¿qué creen? Está musicalizada. Así es, tenemos... O sea, imagínense, uh-huh. Disculpa que te interrumpa, Martín, pero imagínense, chicos, ir a ver un cuento, pero que esté la batería. ¿Qué más tienen? Tenemos violonchelo, guitarra acústica, guitarra eléctrica, un bajo... Y la batería. Oye, está muy padre, se escucha muy padre, ¿no, chicos? No necesitas un requinto. Un teclado. ¿No necesitas tres de México? Un requinto de oro, que por cierto ya te vi. Y sí, sí, muy bien que le rascas al requinto. Sí. No, ¿Shabbat? No escuché lo que me dijo porque estaban hablando por el chicho, pero seguramente me alburearon, ¿verdad? No. Los estos. No, yo escuché. No te alburearon, ¿verdad? No, lo volveríamos a hacer. ¿Verdad? Ahorita saliendo, mira, les voy a surtir su pedido. Oye, entonces les digo que está muy padre. Tú eres el narrador. Los que estamos ahí en escena, que somos 6 actores y músicos en escenas, todos narramos los cuentos entre todos y van apareciendo los personajes. La idea es esta, es cuando uno narra un cuento, tú te vas imaginando la princesa y eso. Y acá en el teatro lo que hacemos es que van saliendo esos personajes. Entonces son narraciones en donde los personajes saltan y se dan vida, ¿no? En este mundo que es el bosque encuenteado, porque los árboles no dan frutas, sino dan cuentos. Los ríos no son de agua, sino de letras. Entonces, todo este mundo encuenteado lo estamos presentando aquí en este teatro. Y aparte, muy padre, porque yo insisto, la música, eso ojalá mucho, porque al final se supone que está dirigido para los niños, pero me decías que se entretienen más los papás, ¿no? Sí, a veces los papás son los que salen más contentos. No, todos salen muy contentos, pero obviamente las generaciones más grandes se acostumbraron a escuchar cuentos con los papás, se acostumbraron a escuchar que la abuela te contaba el cuento, ¿no? Entonces ellos, ese es el objetivo de Arlecuenteando, mantener esta tradición de seguir contando cuentos a los niños. Oye, ¿ya es tu primera puesta en escena? No, yo ya llevo 15 años dedicándome al teatro y como cuentacuentos llevo 10 años. Cuentacuentos, oye, así como es. Mario Iván Martínez, sí, así, sí. Así es, es el maestro, pero más bien lo que queremos hacer es darle un cambio, porque esto es totalmente original. No nos parecemos a nada, es música en vivo, son los cuentos en vivo y, bueno, vayan a ver el espectáculo porque hay muchas sorpresas, porque interactuamos con el público, los niños son partícipes de los cuentos y aparte son cuentos con valores, que es lo más importante. Oye, y entonces un día de estos te paso mi poesía y la musicalizas. Y la subimos al escenario. Sí, órale, cómo va. No, y mira, claro, nos llevamos a los 3 de México. Sí, claro. Oye, sí, que tengo aquí, nos vas a... ¿Sí puedes? Sí, podemos. ¿Sí pueden? Sí, también les vi un cuento, ¿eh? Sí, también soy un cuento. ¿Qué les puedo decir? Y me sale un retenido. ¿Sí? Sí, ya me dijo. Oye, Martín, ¿nos vas a regalar pases? Sí, claro que sí, traigo 2 pases dobles para... No, somos tres. Ustedes entran ahí de colado. Estos son para la gente, para el público. Ahorita ya están... se arreglan con Martín allá afuera. Sí. O sea, ¿de qué forma? Traemos a nuestro niño. Jole, de veras. Entonces, 2 pases dobles. Así es, y ya, ¿para qué? ¿Para este sábado o para cualquier para función? Para cualquier función, okay. Sí, es para cualquier Que va a estar función. Todos los sábados de octubre. De octubre, Teatro Arlequín. Llámenos, escríbanos. ¿A dónde nos llaman? Escríbanos a La Bohemia. Danos tus redes sociales. Estamos como en Facebook, como Arlecuenteando. Ok. Así nos buscan. Oye, Martín. Ahí estamos. ¿A ti te gusta La Bohemia? ¿Te gusta Muchísimo, el bolero? Muchísimo, claro que sí. Nos acompañas aquí a, ahí viene, órale. A cantar claro que sí, algo con cuál, claro que sí. ¿Con cuál nos van a deleitar ahora? Estos chicos 3 de México, cuenta cuentos. Te voy a presumir a mi requinto. A ver, presúmelo. Es palo santo. Está hecho de un palo que se llama palo santo. Uh-huh. Una madera muy buena. Ah, ok. ¿Y la de Chavita? Ah, esa es una... ¿Palo seco? ¿Palo seco? ¿Palo de escoba?
¿Y el tuyo? Este ¿y es. ¿El bajo? El mío es. Es palo recio. Es palo recio. Eso sí, estamos seguros de que no se aburren en sus conciertos, ¿no? No, para nada. Es que de verdad, sí me digo, fuera de todo esto, del cotorreo, está bien Javier, te voy a decir Gerardo, un saludo a mi hijo Gerardo. Está bien Javier porque es lo que le da el toque para jalar las nuevas generaciones, ¿están de acuerdo conmigo? No, nada más los típicos tríos. Digo, de las edades ya de los clásicos avanzados de como de 50, 60 para arriba, sino aquí tenemos puro de 20, 30 y así que aparte ameniza 13, 20 y 40, ¿o cuántos? No, 46. Entonces, sí están de albureros y todo, pero es lo que le da el toque para adentrar a los jóvenes. Casi no se nos da eso. ¿Qué es lo que yo siempre trato, ¿no? De meter a todos los jóvenes en todos estos ámbitos del bolero, de la canción ranchera, ¿no? De todo. Y ¿sabes qué? Sí me fijé que la canción que cantaron antes trae un arreglo muy moderno, que es lo importante, ¿no? A ver, ahorita con cuál. Que nos falta la batería. No cabía aquí. Pero nunca me dijeron que tenían batería. Sí, cómo no. Sí. Y percusiones y todo. Te dije que me trajeras el cajón peruano. Te traje el peruano nada más. Ah, sí, ¿dónde está? Ya vamos a traer al Panchi. Bueno, pues vamos a darle. Y nos vamos directamente hasta Puerto Rico porque nos gusta y nos encanta el exuberante Pierre Canela. Ok. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, para el negro de tus ojos que no baila, que el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me gustas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos de negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. Más que tú. ¡Ándale, chaval! Lay, no, lay, no, lay.
que pierda el ancho mar y su inmensidad. Ven al negro de tus ojos que no vea, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, o las flores su perfume y su color, no sería tan intensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Oigan, sus redes sociales, ¿cómo los localizamos? Respira. ¿Qué está haciendo? Así, estamos todos rápido. Claro que sí, claro que sí, nos pueden encontrar en Facebook como Carlos Aguilar o como en la página de Los Tres de México. Okay. Igualmente ahí en y Facebook. Y ahí están sus presentaciones. Ahí y, está un poquito de la trayectoria que venimos haciendo. Oye, y pero ya están grabando su primer disco, o sea, con ustedes como la nueva generación. Sí, tenemos por ahí un disco hecho. ¿Ya tienen ustedes los tres? Hay uno por ahí que, bendito sea Dios, se ha vendido como pan caliente. Ah, sí. Y ahorita estamos haciendo la segunda producción ya con los arreglos del maestro Chaval Torres. Con estos bellísimos temas, unos pequeños arreglitos que está haciendo el maestro. Ahí no se lo pueden perder, es algo muy padre. Oye, entonces si queremos algún disco de ustedes, una producción, que te localicen en tus redes sociales. Sí, o a mi número telefónico. Ay, ya se les vas a dar. Para todas las chicas guapas, hermosas que nos están viendo, de toda la República Mexicana. Y sobre todo para Xochimilco. Sí, señor. Claro que sí, nos puedes encontrar en el 5560-051069. Oye, llame ya. Llame ya. A la hora que sea les puedo. Sí, 24 horas. Ahí estás. Mañana, tarde, hace y noche. Hace de todo. Hago de todo. Oigan, pues, Gris, no sé cuánto tiempo me queda. Me quedan 4 minutos. ¡Wow! Me queda muy poquito tiempo, ¿ya ves? Perdimos el tiempo en estar albureándonos y tal. No, es un amor, porque la verdad es que ya nos conocemos de tiempo, por eso acá la confianza, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor, ¿por qué no? Oigan, pues les quiero agradecer muchísimo aquí su presencia en La Bohemia. Chavita, muchas gracias. Chaval. Gracias por la invitación y queremos invitar a toda la gente joven que escuche tríos, porque como dices tú, la música de tríos se está acabando, se ¿no? está perdiendo. Y además a la juventud que haga tríos también, ¿no? Ay, se escuchó medio extraño. Sí, bueno, es que no sé qué estás pensando. Sí, ¿verdad? Sí, estamos hablando acá musicalmente, ya me contagió, ¿no? Carlos, un placer. No, gracias. Muchas gracias por estos momentos entre albur y todo, pero pues así es La Bohemia, claro. Espontánea, ¿no? Y Javier, muchas gracias. Martín. Muchísimas gracias a todos. Martín, muchas gracias y sobre todo a ustedes gracias, que nos sintonizan cada 8 días y vayan al teatro a partir de este 3 de octubre. Así es. Ahí vamos a estar. Sí, señor. Y pues nos vamos a despedir con cuál. Pues algo que siempre se están preguntando mis compañeros. Así es. Todos. ¿Quién será? ¿Quién la será? Que me quiera. A los tres. Ay, pues eso no sé. Serás tú. ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé si la podré olvidar. Yo no sé. He querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor que me hizo.
que me quiera a mí. La que me quiera a mí. La que me quiera a mí. La que quiera a mí. La que será. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Ah! Su nueva producción, acá los esperamos. Esto fue La Bohemia, tiene su Norma Gris, pues hay que nos corten y vamos a darle con otra. Ah, yo los quiero explotar, ¿verdad? Ya Carlos está aquí todo agotado, sudado, pero ni modo, yo te dije, tú me dijiste, yo te voy a alburear, yo te voy a explotar. Explótame lo que quieras. Pues la que quieran. Es una canción, ya que lo hace de serenata, ¿no? Pues vamos a darle porque dice Gris que nos tenemos que ir, entonces de fondo, de fondo, vamos dándole. Pues de fondo, ¿segundos? ¿De fondo? ¿Cuál? Una canción para ti. Venga, venga. Son tres personajes que se enamoraron de la misma mujer. Chetumal. Y era de aquí. Ah, era de aquí. Y eran los tres de México. Muero. 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 Tres moribundos que en ti pensamos, somos tres cantadores que a ti cantamos. Me dijiste te quiero, a mí también, pues a mí también. Hija de su mala, eres mujer mala, porque me engañaste con ese buey. RadioTV.mx presentó